Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bien. Bien, sigamos donde nos habíamos quedado. Estábamos resolviendo este ejercicio en el cual había que intercambiar la función en el paso 2 de integración y por el polinomio cuadrático que interpola la función f en estos tres puntos. Estamos desarrollando unas cuantas cosas y nos quedamos integrando estos polinomios L que quedan en términos de T aquí, para luego sustituirlos. Entonces, calculamos un par y nos habíamos quedado con uno todavía pendiente. El cual no terminaba de cuadrar la forma y pues prácticamente aquí identifiqué cuál es el cambio que hacer. Entonces aquí nosotros, o lo que hemos hecho hasta este punto, era cambiar este T sub J menos 1 que salía en el desarrollo, se cambiaba por T sub J menos 1, perdón, T sub J menos K. Entonces, luego de intentar hacer otro cambio para que sí resultara, pues me fijé que lo mejor era en lugar de T sub J menos K, sustituirlo por T sub J más 1 menos 2K. Y ya con ese cambio, pues se afectan prácticamente solo este y este término. Y ahí tengo las flechas de cuáles son los que afectan. Y pues de ahí prácticamente va a salir. Ese es el único cambio que hay que hacer. Entonces, no lo hice solo para que lo viéramos. Entonces, aquí en lugar de T sub J menos K, vamos a colocar T sub J más 1 menos 2K. T sub J más 1 menos 2K. Entonces, como les mencionaba, por la forma en la que se hicieron los productos, eso cambia solamente este término y este otro. De ahí todos los demás son exactamente como se hicieron y están bien. Entonces, de aquí lo que nos va a quedar es T sub J por T sub J más 1 al cuadrado. Y menos 2K T sub J por T sub J más 1. Ok, entonces resulta que en este punto nosotros podemos simplificar estos dos términos los podemos simplificar. Los dos son T sub J más 1 cuadrado por T sub J. Eso de ahí. Y pues como este es menos un medio de ese producto y aquí un entero de ese producto, pues lo que queda es este positivo, prácticamente positivo un medio, haciendo que este término de aquí desaparezca porque ya lo hemos operado. ¿Okay? En cambio, este de aquí, lo único que cambia es que es esto mismo, pero por un 2. ¿Okay? Entonces, ya está. De ahí lo demás seguimos como estábamos. Este T sub J menos 1 también lo cambiamos por T sub J más 1 menos 2K y nos genera estos términos. Ahora procedamos a agrupar sacando ya el menos un sexto de factor común. Entonces vamos a tener T sub J más 1 a la 3, luego menos 3 veces T sub J más 1 cuadrado por T sub J, que se sale de este término. Luego más 3 veces T sub J cuadrado por T sub J más 1, que eso sale de este término. T sub J cuadrado más por T sub J más 1. Y menos T sub J a la 3, que sale de aquí. ¿Ok? Y de lo restante, que serían estos tres, vamos a sacar factor común K nada más. Quedándonos T sub J más 1 cuadrado menos 2 veces T sub J más 1 y más T sub J al cuadrado. Ya de ahí se ve que si quedan factorizables, nos queda un sexto de T sub J más 1 menos T sub J a la 3 más K por
t sub j más 1 menos t sub j al cuadrado. Quedando así, menos un sexto de k a la 3 más k por, y esto quedaría k cuadrado, o sea que quedaría k a la 3. Entonces aquí no, nos queda 5 k a la 3 sobre 6. Y prácticamente ya tenemos todos los polinomios integrados en el intervalo que deseábamos, así que lo único que nos toca ahora es multiplicar cada integral, o sí, cada integral definida de cada polinomio por su multiplicando correspondiente y luego simplificar. Entonces, para eso, entonces nos quedaría que entonces el método nos quedaría esta parte que ya estaba, y sub j más 1 igual a y sub j, y ahora era la integral. Entonces la integral es el primer multiplicando, que era, ¿dónde está? Está f sub j más 1 sobre k cuadrado sobre 2, perdón, dos veces k cuadrado, eso por el resultado de la primera integral. Entonces el resultado de la primera integral era, aquí está, menos un sexto de k a la 3. Entonces ya simplificado de una vez, ¿verdad? Aquí abajo queda dos veces k cuadrado, y si lo multiplico por menos un sexto de k a la 3, entonces quedaría f sub j menos 1 negativo sobre 12 y por k. Ya simplificado. Vamos a hacerlo, vamos a escribirlo todo acá abajo para que quede mejor ordenado. Entonces tendríamos menos f sub j más 1, perdón, menos 1 entre 2 veces k cuadrado por el 1 sexto de k a la 3. El negativo ya lo puse aquí afuera. Okay, ese era el primer término, no lo simplifiqué mejor y lo voy a simplificar ahora que ya estén todos. El segundo término era menos fj sobre k cuadrado. A ver, para que no se me olvide. Entonces, menos fj sobre k cuadrado. Y esto va a ir multiplicado por el resultado del segundo, de la integral del segundo polinomio, que nos quedó negativo 4 sextos de k a la 3. Ok. Y el tercero era f sub j más 1 entre 2k cuadrado también. Y el resultado del tercer polinomio nos quedó, del integral del tercer polinomio nos quedó 5k cuadrado por k a la 3 sobre 6. Entonces nos queda y sub j más. Y aquí pues se cancelan todos los k cuadrado con los exponentes restantes de aquí, y solo nos va a quedar un k, el cual vamos a sacar de factor común, y de una vez vamos a sacar de factor común el denominador común, que sería 12, aunque aquí en medio realmente no sería 12, pero sí, lo podemos sacar igual, ¿verdad? Entonces k sobre 12, y nos quedaría aquí menos f sub j menos 1. Aquí quedaría más 8 fj. Y aquí quedaría más 5 f sub j más 1. Que haciendo una comparación término a término es lo mismo, solo que este estaba al final. El j más 1 y el j menos 1 estaban intercambiados en el orden propuesto, así que es lo mismo. Y ahí ya quedaba. El inciso B era ver si el método era A estable. Y bueno, para analizar la A estabilidad, pues no era mucho problema el plantearlo. En sí el mayor problema era un análisis de las cuadráticas que quedaban, pero no es tan complejo. Solo había que sentarse a hacer los cálculos prácticamente, aunque son algo tediosos. Pero bueno, entonces, este es el método. Así que
aplicándolo al problema de decaimiento radiactivo, tendríamos esto. Y pues bueno, aquí en lugar de Fj menos 1 quedaría menos R, se quedaría R por Yj más 1. Y aquí quedaría menos 8R Yj. Y aquí quedaría más 5, no, sería menos, ¿verdad? Menos 5 RYJ más 1. Entonces, por conveniencia y por simplicidad, para que sea mucho más cómodo para manejar, vamos a decir, sea, a ver, una letra disponible, sea Z igual a RK. Porque ese producto va a persistir. K por R, K por R y K por R. Entonces así nos quitamos esa multiplicación y luego cuando lo ocupemos la traemos de vuelta. Entonces, reagrupando los términos, tendríamos aquí uno menos, a ver, no, sería uno más, 5 sobre 12, Z, y eso J más 1. Sería pasar este término allá. Luego, YJ. Y aquí tendríamos 1 menos. Y sería el 8. Quedaría entonces 2 tercios de Z. Y más 1 sobre 12. Z, Y sub J menos 1. Entonces nos quedó un método de dos pasos. Así que vamos a tener que resolver una cuadrática aquí. Nosotros suponemos Y sub J igual a S a la J para resolver esta recurrencia. Entonces tendríamos 1 más 5 sobre 12 Z. Recuerden que aquí Z es constante a pesar de todo, así que eso no es ningún problema. Y aparte es constante positiva. Entonces tenemos S a la J más 1 igual a... De hecho, podría pasarlo todo ya de una vez al mismo lado. Entonces, más 2 tercios de Z menos 1, S a la J, menos 1 sobre 12 Z, S a la J menos 1 igual a 0. Dividimos entre S sub J menos 1 y nos va a quedar 1 más 5 sobre 12 Z, S cuadrado, 2 tercios de Z menos 1, S, menos 1 sobre 12, Z, igual a 0. Entonces aquí nos toca resolver para S. Entonces tenemos S rama positiva y negativa, serían, a ver, 1 menos 2 tercios de Z, lo que es menos B. A ver, a ver si siguió bien los signos. Ok. Entonces, esto más o menos la raíz cuadrada de todo esto. Menos 4 por A. Cinco sobre 12 Z por C, que como es negativo de una vez, vamos a dejar aquí positivo Z sobre 12. Y todo esto va a ir dividido por dos veces, 1 más 5 sobre 12 Z. Ok. Entonces aquí pues toca hacer una simplificación un tanto incómoda, pero que sale, y pues tendríamos menos 3, 2Z sobre 3, más menos, y aquí iríamos teniendo 4Z cuadrado sobre 9, menos 4Z sobre 3, más 1, y aquí tendríamos entonces, a ver, ya multiplicando todo,
4 por 1, pues quedaría más 0 tercios. Okay. Más 0 tercios y queda más. Queda 5 sobre 36 z cuadrado. Sí, ahorita, correcto, ahorita debemos hacer esa conversión, esto en este momento. Gracias. Entonces, esto nos va a quedar así. Y tal como me pasaron ahorita, pues al final de cuentas aquí termina habiendo un denominador 36 y abajo, que al salir de raíz cuadrada va a ser sextos. Y aquí abajo también hay sextos, así que lo vamos a dejar todo como o de la siguiente forma. Abajo sobre 6 y aquí arriba vamos a tener 6 menos 4z sobre 6. Y aquí sacándole un sexto, pues nos va a quedar este por 4, sería 16z cuadrado. Aquí tendríamos negativo 4 tercios de z más un tercio de z, queda menos 1. Entonces, menos 1 por 36, 36z y 36. Y queda este de aquí, más 5. Ok, ahora simplificamos el 1 sexto arriba y abajo y nos queda 6 menos 4z. Más menos, y aquí esta raíz, que quedaría 21z cuadrado menos 36z más 36. Todo esto dividido entre 12 más 5z. Ok, hasta aquí hemos simplificado la raíz lo más que se puede. Lo bueno es que una rápida revisión de esta cuadrática en z que queda, nos da que el discriminante es mayor que 0, por lo tanto es un término que siempre es positivo. Lo cual era cosa que esperamos, porque si ese término diese negativo, tendríamos que restringir, empezar a restringir z desde ahí. Pero entonces, eso es algo que checamos rápidamente. Notamos que 21z cuadrado menos 36z más 36 es mayor que 0. Pues el discriminante de eso es 36 al cuadrado menos 4 por 36 por 21, y esto se mira que es mayor que 0. ¿Ok? A ver, perdón, la idea es que esto es menor que 0, y por lo tanto no tiene intersecciones con el eje X, y por eso todo esto es mayor que 0. Y eso se puede ver fácilmente, sin necesidad de justificar más, porque 4 por 21 es mayor que 36. Ya teníamos un 36 ahí. Ok, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que garantizar dos cosas. Para que sea estable, se tienen que cumplir dos, que el valor absoluto de la rama positiva con el signo más sea menor o igual que 1 y que la rama negativa sea menor o igual que 1. Ok. Entonces vamos a hacer las dos, a ver qué nos sale. Si estas desigualdades son ciertas para todo z, entonces es absolutamente A estable, o en sí no se dice absolutamente porque ya está incluido, pero simplemente es A estable. Y si hay restricciones para z, significa que es condicionalmente A estable. Y ok. Entonces, y no hay que tenerle temor a estas desigualdades, porque básicamente es todo esto de acá arriba. 6 menos 4z más menos 21z cuadrado menos 36z más 36. Esto dividido entre 12 más 5z, que iba a estar entre menos 1 y 1. Ok, entonces para ahorrar un poquito de pasos de 110, pues esto estaría entonces entre 12 más 5z y menos 12 menos 5z. ¿Ok? Entonces,
Aquí vamos a quedarnos de momento con la rama positiva. Y luego la negativa la hacemos justo a la par. Entonces, hacer una especie de división aquí. Entonces, vamos a tener, despejando para la raíz, tendríamos negativo 18 menos z menor o igual, y para la rama positiva, tendríamos esto. Menor o igual que 12, a ver, 12 no, serían 6 menos 9z. No, más 9z, quise decir. Ok, entonces nuestro z tiene que cumplir esto. Recordemos aquí que z es un valor positivo, por lo tanto el hecho de mandarlo a multiplicar no ha afectado en ningún momento el orden de los signos de la desigualdad. Además, como z es positivo, sabemos que todo esto de la izquierda siempre va a ser menor que 0. Así que automáticamente eso va a ser menor que la raíz cuadrada. Así que la parte izquierda no nos interesa aquí. Sabemos que se va a cumplir independientemente de quién sea z. Lo de la izquierda ya está. Esta parte se cumple. Vamos a ver si hay alguna restricción para la derecha. Entonces elevamos al cuadrado solo la parte derecha de la desigualdad. Ver. Ok. No sé qué parte podemos, habría que revisar. Vamos aquí. Cuando sacamos un sexto, bueno, en sí sacamos un sexto de los términos que están fuera de la raíz. Los términos que están dentro sacamos 1 sobre 36. Entonces, para que al sacar la raíz cuadrada quede un sexto. Entonces, aquí, para que quede del menor 36, multiplicamos y dividimos por 4, de ahí sale 16. Aquí primero, antes de hacer la simplificación, o antes de multiplicar por 36, o antes de tomar el mismo denominador, sumé estos dos, los términos de z, para que quede menos 1. Queda solamente menos z entonces. Y el menos z, pues es 36 sobre 36. Sale el 36 abajo en forma de esto. Y el 36 de arriba queda así, con un signo negativo. Y para el 1, igual. 36 sobre 36, queda el 36 de arriba, el 36 de abajo sale como fracción. Y de este último solo sale la fracción, no hay que hacerle nada. No sé si estamos bien o hay alguna diferencia en sí. Bueno, si hay alguna, pues creo que no ha de ser algo más de un problema de signo o algo así. No creo que sea la gran cosa. Como tal, más que todo esta parte es de carpintería, de ir haciendo los pasos ordenados. Sí, y cuidándose de errores, porque a veces uno no se fija, incluso yo no, a veces no me fijo cuando cometo errores. Entonces, igual, pero creo que hasta este momento está desarrollado bien, creo. Cualquier cosa, siempre, siempre es válido que me lo mencionen por si toca corregir algo. Bien, entonces, menos 36z, quedamos entonces más 36. Aquí le vamos al cuadrado y nos queda entonces 36. Y aquí, a ver, queda 108z más 81z cuadrado. Entonces, si simplifiquemos esto, nos queda 0 menor o igual que, y a ver, el 36 se va. Nos queda z. De una vez lo voy a tomar de factor común. O mejor, primero simplifico. A ver, le sumo el 36, queda entonces 144z. Y más 60z cuadrado. Como el z es mayor que 0, puedo mandar a dividir entre z. Y me va a quedar entonces que negativo 144 sobre 60 debe de ser mayor o igual que z. Perdón, que negativo 144 sobre 60 tiene que ser menor o igual que z. Pero esto siempre se cumple, porque el z es positivo. Entonces, de momento no hay restricción. Ok, entonces ahora revisemos la. Hasta, es decir, de momento hemos verificado esto. Ahora revisemos la negativa.
que es con la raíz con menos. Aquí entonces, partimos de la misma desigualdad, pero aquí con menos. Y esto menor o igual que 6 más 9z. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí pues no podemos elevar el cuadrado de un solo, sino que tenemos primero que despejar la raíz. Y al multiplicar por este negativo 1 nos va a quedar 18 más z, pero con el signo al revés. Entonces mayor o igual que la raíz y aquí también el signo mayor o igual, menos 6 menos 9z. Aquí el mismo argumento, este lado de la derecha ya se cumple por ser la raíz mayor que 0. Entonces solo hay que verificar la parte izquierda. Entonces la parte izquierda la elevamos al cuadrado, quedaría 18 al cuadrado, que creo que es 324, déjenme ver por aquí lo tenía. A ver. Sí, 324 es 324 más 36z más z cuadrado. Y esto es mayor o igual que 21z cuadrado menos 36z más 36. Entonces aquí nos va a quedar que 0 es mayor o igual que 20z cuadrado menos 72z y menos, a ver, menos 288. Ok, aquí afortunadamente podemos dividir entre 4. A ver. Ah, perfecto. Está bien. Bien, dividimos entre 4. Queda 5z cuadrado. Esto entre 4 queda 18z. Y esto entre 4 quedaría 72. Sí, 72. Y pues bueno, este, para analizarlo, solo lo factorizamos, ¿verdad? Aquí se factoriza por tanteo compuesto, 5 y z. Y para que quede negativo, tiene que ir acá. Tiene que ser entonces, esto es así. 6 y 12. Menos 30 más 18, ahí está. Entonces, queda 5z más 12, z menos 6. Y como de nuevo el z es positivo, todo esto de aquí es positivo, así que lo puedo mandar a dividir. Y me queda 0 mayor o igual que z menos 6. Es decir que 6 es mayor o igual que z. Esto es una restricción ya. Retornando a nuestras variables iniciales o nuestros valores iniciales, significa que 6 es mayor o igual que RK. Entonces nuestro K está condicionado a ser menor o igual que 6 entre R. Esto significa que el método es condicionalmente A estable. Ok. No, claro. La pregunta es válida y es adecuada. Hay unos pasos aquí que se pueden omitir para la tarea, porque escribir que paso por paso cada una de estas simplificaciones en LaTeX sí quedaría bastante complicado, pero sí, se pueden saltar varios pasos de simplificación algebraica. Por eso no hay problema. Perfecto. Y sí, seguramente si hubo un error de signo en esta parte de la raíz y quedaba diferente, podría llegar a dar inestable perfectamente. Entonces, pero ahí está. Ok. Entonces este era el ejercicio 2, el cual sí llevó un rato, creo que nos tomó una hora de tiempo clase, aún con todo y la explicación. Pero no, aquí no me gusta meterle la explicación como tiempo extra, porque es como tiempo en el que uno piensa lo que va haciendo. Entonces es como un tiempo de revisión también de la propia respuesta. Entonces
Prácticamente llevamos una hora y media y llevamos dos ejercicios. Ok, el tercero parece largo, pero realmente es el inciso A el más tedioso. De ahí los demás, el inciso B y el C, que es de los que vamos a hacer, es prácticamente aplicar el inciso A. Entonces, el que vamos a hacer es este. Es el de los métodos simplécticos. Si teníamos o teníamos que resolver esta ecuación, o así empieza el ejercicio, que para resolver esta ecuación utilizamos este método. Utilizamos el método en que consiste en que yj más 1 sea p de yj, pj, yj más 1 y bj más 1. Es decir, estamos utilizando un método implícito para resolver este problema. Y es un método implícito, por decirlo así, bien entrelazado, porque tiene la parte de Y, tiene tanto a YJ más 1 como a BJ más 1 y la de BJ más 1 también. Entonces, realmente, bueno, con este método se nos pide suponer que es posible escribir YJ más 1 como F de BJ y YJ, bueno, YJ y BJ, y BJ más 1 como G de YJ, BJ, al menos implícitamente. Decir, si no podemos expresar exactamente la ecuación de forma explícita, pues al menos lo que vamos a decir es que es una función o que se puede escribir como una función de YJ y BJ. Okay, eso es prácticamente para un detalle que ya les voy a comentar. Luego, en el inciso A se nos pide que nosotros escribamos a P como una función de cuatro variables que dependa de Y, B, R y S. Y lo mismo con Q, que sea una función de Y, B, R y S. Y prácticamente lo que nos pide el ejercicio es comprobar un método o un criterio para determinar si los métodos son simplécticos cuando son de este tipo. Cuando no están en forma explícita, básicamente. Porque lo que teníamos, el teorema que teníamos era para expresiones de forma explícita. Entonces, nos dice que demostremos que el método es simpléctico, un método de esa forma, esta de aquí, es simpléctico. Sí y solo sí. PY por QB menos PB por QY más PS por QR menos PR por QS más PR más QS igual a 1. Estas son las de las parciales, ¿verdad? Las derivadas parciales de tanto de P como de Q respecto a esas variables, y esto es una ecuación de funciones como tal, así que cada una de estas se evalúa de nuevo en cada uno de los y, b, r y s. Así que esta ecuación tiene que ser válida para todas las variables, o mejor dicho, para todos los valores de las variables. Esto es una identidad prácticamente. Ok, entonces la primera pregunta aquí es, ¿cómo se supone que voy a probar esto? Entonces, la clave está aquí, en esta parte de la información. Me dice que yo puedo, que supongo que puedo escribir y sub j más 1 como f de yj bj y que lo mismo con b sub j más 1. Entonces, prácticamente yo puedo escribir a r y a s como funciones aquí abajo. Puedo escribir a r y a s
como funciones de y y b. Entonces pasaría de tener una función en dos variables, perdón, en cuatro variables, a una en solo dos. Entonces, la cuestión va a ser así. Entonces, vamos a ver. Entonces, sí podemos escribir y sub j más 1 como f de y j y b j, lo mismo con b. Entonces nosotros podemos escribir a P como, o sea, podemos escribir a P como función de Y, B y de F evaluado en Y y B y de G evaluado en Y y B. Lo cual convierte a esto en una función en dos variables que le voy a poner de nombre M. Y lo mismo con Q. ¿Sí? Y a este le voy a llamar N. Entonces, que prácticamente aquí, al escribir yo P de esta manera, tiene la siguiente estructura. Bueno, P y Q tienen la siguiente estructura. Dependen de Y, de B, de una función de la tercera variable que sería R, vamos a decir así. Y sería S. Y pues R y S dependen de Y y de B. Ok, entonces la cuestión es que prácticamente con esto estamos diciendo que yo puedo escribir a Y sub J más 1 como M de Y J de J y a B sub J más 1 como N de Y sub J B sub J. Eso es justo lo que nosotros queríamos, o mejor dicho, lo que nosotros necesitamos para aplicar el teorema visto en clase. Entonces, el método es simpléctico si y solo si, esto por teorema, la parcial de M con respecto a Y menos la parcial de N con respecto a B, bueno, esto por menos, así, esto es 1. ¿Qué? Entonces, así decía el teorema. Siguiente. O sea que antes hay que pasar la función a dos variables para poder aplicar el teorema. Correcto, porque el teorema estaba planteado en términos de dos variables y además tiene que ser explícito. Entonces, Okay. déjame ver dónde está. Sí, teorema 1.1. Aquí está, exactamente. Observe, aquí nos dice que tiene que estar de forma explícita, es decir, no depende en sí de y j más 1 ni b j más 1, solo es, depende, puede escribir como una función en dos variables de y j y b j, que fue lo que logramos con esto. Y pues entonces, con esa conversión, ahora sí le podemos aplicar esto de abajo. Entonces, ahora que toca calcular estas derivadas siguiendo este diagrama de árbol, sacar todas las derivadas, multiplicar y hacer simplificaciones utilizando
esto. Entonces, y bueno, utilizando el hecho de que bueno, ya voy a llegar exactamente a eso, para no mezclar las cosas. Primero calculemos estas derivadas. Tendríamos que la parcial de m con respecto a y sería, viéndolo que es igual a esta función de cuatro variables, sería p con respecto a y, este es un camino, más p con respecto a r, por r con respecto a y, pero en lugar de r aquí tenemos f, así que es f con respecto a y. Más p con respecto a s, y luego sería s con respecto a y, pero s es g, la función g. Entonces g con respecto a y. Lo mismo con cuando es respecto a b. P con respecto a b, más la parcial de p con respecto a r, y r, que en este caso es f, con respecto a b. Y lo mismo acá. Planteamos lo mismo para n. Entonces en este caso lo único que cambia es que es con q. Entonces tenemos qb más qr por f de b más qs por g de b. Ahora toca hacer estas multiplicaciones. Entonces vamos a dejarlo expresado así de momento. Entonces es py más pr por f de. Perdón, FY más PSGY, y esto va multiplicado por NB, o sea QB más QR FB más QSGB, y esto menos y esto de aquí sería entonces PB más PRFB más PSGB QY más QRFY más QSGY. Ahora la cuestión es que el método va a ser simpléctico si y solo si esto es igual a 1. Ahora, antes de seguir, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Como de una vez, o sea, yo aquí utilicé esta condición para cambiar la R y la S. Es decir, para esta Y sub J más 1 y para este B sub J más 1. Ahí utilicé mi condición. Pero realmente si yo tomo directamente las dos expresiones que están aquí, esto es realmente la condición que me pide el teorema que está acá abajo. ¿Ven? Que está exactamente de la misma forma. Entonces, prácticamente el método va a ser simpléctico, o mejor dicho, bueno, sí, para que el método sea simpléctico, nosotros tenemos esta condición también. Entonces, porque prácticamente estoy diciendo que yo tengo este método que se puede escribir también de esta forma. De alguna manera, pero se puede escribir también de esta forma. Entonces, el método va a ser el mismo, solo que representado de dos formas distintas. Así que si los métodos van a ser simplécticos prácticamente al mismo tiempo. Entonces, nosotros podemos partir de esto. Que el método es simpléctico con esto como dato. Entonces, eso nos va a ayudar a hacer las simplificaciones, ya que nosotros tomamos esto de aquí, aunque bueno, vamos a ver.
Bueno, sí, hagamos las simplificaciones y para eso vamos a tener que hacer unos cuantos productos un poco largos, pero esto nos va a ayudar a simplificar sobre todo las partes que tienen F y G. Entonces, tenemos nosotros PY por QV más PY QR FB más PY QS GB más PRFY por QV más PRQR FY FB más PS GY. A ver, no me falta uno. Es PR por QS FY GB. Ok, ahora vamos con el tercero, sería PSQB por GY más PSQR GY FB. Déjenme escribirlo más, un poco más pegado para que quepan en una sola línea. Y el último sería PSQS, más si me ocupo. Pero es GYGB. Y eso es el primer producto. Ocupamos uno parecido, pero para el segundo. Y aquí hay que hacerlo uno a uno. PRQR FB GY, no, FB FY. Ok. Permítame que me salte un término. Primero era el PRQY por FB y ahora sí, PRQR FB, FY, menos PR, QS, FB, GY, menos PS, QS, QY, GB, menos PS, QR, FY, GB, y el último, PS, QS, GB, GB. Ok, ahora, de aquí creo que se puede simplificar algo, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, hay unas cosas que no podemos simplificar, ya que directamente es lo que andamos buscando. Por ejemplo, este de aquí, lo estamos buscando así. Este de aquí también. Si se fijan, estos son los primeros que aparecen en el producto que se nos pide. PY por QV, PB por QV. Y PY por QV, PB por QY. Ahí están. Ahora vamos a ver qué más o qué podemos observar que se simplifique. Por ejemplo, no tenemos multiplicaciones de PR con QR acá arriba. No tenemos multiplicación de PR con QR ni PS con QS. Así que a lo mejor se cancelan, vamos a ver. PR con QR. A ver. Quizá aquí hay uno, pero va a ser con otro color. Aquí hay uno. Y PR con QR. Aquí está. Son el mismo, pero con signo diferente. Se cancela. Algo similar ha de pasar con el PS por QS. Está por aquí. Y el otro está por acá. Se cancelan también. Bien, vamos a ver si hay otros que se cancelen. ¿Qué? Podemos ir armando los términos que nos interesan y así más fácil, porque estar adivinando, viendo o intentando observar cuáles son los que se cancelan puede agotar un poco la vista. Intentemos formar el PS por QR. Entonces, vamos a ver. Uy,
PS por QR. Entonces, PS por QR, ¿dónde está? Aquí hay uno. Y vamos a ver si hay otro. Aquí está, justo abajo. Ok, ven que de estos dos se simplifican algo interesante. Primero, de aquí esto entonces. Tenemos nosotros estos dos términos que solo los copio porque ya los quería justo así. Solo que están en rojo. Ahora, de estos dos que subrayé en amarillo, fíjense que tengo PS por QR. Y estos, si los saco de factor común, me dejan FB por GY menos, a ver, FY por GB. Entonces, o aplicándole el teorema como tal a F y G, pues esto prácticamente es menos 1, ¿verdad? Porque están en el orden inverso. Entonces, todo esto de aquí es menos 1. Entonces, tengo PS por QR y comparémoslo con como se nos pedía. PR por, a ver, ¿cuál estoy? Otra cosa es eso, a ver que no, de no equivocarnos con el orden. A ver. PSQR. Sí, voy a subir estas pizarras. Tanto la última como la de hoy. Y vamos a ver. El PSQR tiene que quedar. Es que se tiene que quedar positivo y acá lo tengo como negativo. Ah, ok. Sí. Es que en sí son estos, son IPR y QS. Están. Es que no, hay dos aquí. Está el PR, QS que están aquí y el PSQR. Entonces, ahorita estamos con. A ver, si nos vamos por este PSQR, serían los que están en amarillo. Solo que aquí me queda extrañamente al revés de como yo quería. Vamos a ver, apliqué bien esto. Y la pregunta, si apliqué bien el teorema, porque si no estoy multiplicando al revés. Y verifiquemos el orden de estos dos. PYQB. Positivo. PYQB positivo. Déjame ver. PSQR, sí. De repente pude haber cometido un error en las multiplicaciones y haya confundido los signos. Vamos a ver, este es primero, los segundos. Ok, entonces es el tercero de aquí. Con el segundo de aquí. No está bien, entonces.
Bueno, voy a revisar bien eso, pero la idea sería seguir por este camino. Voy a revisar bien si no hay un error con el signo o dónde está la problemática aquí. Pero luego, bueno, si yo continúo con los que están, con los que tengo aquí en morado, PR y QR, perdón, y QS, tendría algo parecido. FY por GB menos FB por GY. Y pues estos, en teoría, aquí debería quedar uno, pero pienso que los signos están invertidos. Solo voy a checar bien por qué los tengo invertidos, pero en sí, uno de los dos queda uno y el otro menos uno. Y pues aquí ya queda buena parte. Lo que resta es simplificar todo lo demás. Intentemos ver antes de terminar si hay algo más que se cancele o que se pueda simplificar. A ver, este PY por QR, ¿será que se simplifica con algo? Pero PY con QR. Okay. Bueno, creo que bien. Mejor vamos a terminarlo mañana, porque si sí, todavía sigo pensando en esto y creo que eso no me deja ver con claridad el resto de pasos. Entonces, y como ya estamos dando con la hora, entonces nos quedamos de momento por aquí, pensando en la simplificación de esto. Y pues, mañana seguimos y pues vamos a, creo que nos alcanza para terminar. Creo que nos alcanza para terminar. Pero si no, pues solamente faltaría o faltaría por terminar el 5 y el 5 creo que no estaba tan largo. Pero bueno, entonces, por hoy los voy a dejar aquí. Voy a subir lo que tenemos hasta el momento y mañana seguimos. Ten buen día. Buen día. ¿Listo? Gracias.